La pedanía del cantón pertenece a Vanilla. Por el enclave que tiene geográfico en todo el entorno de Vanilla, está situado en el límite de provincia con Murcia, con la región de Murcia y la Comunidad Valenciana. Y a raíz de eso, pues la gente pues, ha tenido, los vecinos han tenido unas tradiciones, han cogido tradiciones tanto de Murcia como de la Comunidad Valenciana, que vamos, que es lo que ha hecho que se tenga unas tradiciones muy, muy arraigadas aquí en el pueblo, ¿vale? Entre ellas los bolillos, ¿vale? Que es algo que lo hacían las mujeres antiguamente para ganarse un poco la vida, como el que dice, ¿no? Para poder subsistir. Mientras los hombres trabajaban en canteras, ¿vale? Canteras, agricultura y tal, que es algo también muy típico aquí en esta zona de tener canteras de mármol de rojo coralito, que es algo que creo que hay dos canteras en toda España con ese tono de color, que como se ve en la iglesia, es el mármol es de aquí, es propio de aquí, del cantón. A la agricultura, a las canteras, es lo que más se dedica la gente. A la agricultura, normalmente a la agricultura, pero hay canteras y también se dedican a las canteras. Y hay transportistas y hay de todo un poco. Yo a mis labores prácticamente, para, y ayudar a mi marido, también lo he ayudado en el campo, tenemos una pequeña empresa y de frutales y eso, y pues a lo que vamos, ahora estoy jubilada ya, Yo nací aquí, nací en una casa de campo que hay aquí en Término de Orihuela, muy cerca de aquí, pero desde que nací, vivir aquí todos los 78 años que tengo, aquí. Yo entré a la cantera con 15 años, sin seguro. Entonces no estaba la vida como está hoy, sin seguro de ninguna, sin amparo de ninguna clase. El trabajo de la cantera era más duro posteriormente, solo podía haber por delante de él el de las minas. Minas de pozo, cerrar, porque eso está considerado, las canteras están la han considerado como minas abiertas. El trabajo es exactamente igual que la de las minas, con el mismo riesgo, nada más que las minas de pozos pues tienen más gravedad aún, que, pero eso es un trabajo duro, era muy duro. Hoy ha progresado todo mucho, pero creo que por lo menos en las canteras, lo que en la cantera ha progresado mucho en la maquinaria. Puede que en el 2013, 2012 o 2013 o por ahí se puso este tema, esto se rehabilitó la iglesia porque uno de los, el dueño de esta cantera vive en Novelda, pero hijo de aquí del cantón, y vamos, él regaló el santo ese. Yo he tenido de una carnicería y ya digo, había dos carnicerías, había dos tiendas. Venían, entonces habían las canteras que estaban trabajando y aquí detrás, esa sierra de ahí, venían los trabajadores de Algueña. Y a aquellos les gustaban la carne que esto, y pues entonces venían y se llevaban la carne. Todos los viernes se llevaban la carne de aquí y funcionaban las dos carnicerías. Yo como me criaba lo mismo aquí, en esta casa, como estaba en los Marcos, ahí bajo, que mi abuela, ¿sabes tú? Iba de un sitio para otro. No habían coches para ir a Murcia. Y todo eso, después ya pusieron los coches ya para ir a Murcia. Y coche también había, para Alicante también había. Ha cambiado mucho. Con toda la tanta gente que había aquí, haciendo bolillos y de todo. Y ahora hay casas de tres personas que hacían bolillos. Casas. Otras casas, dos. En una casa, a lo mejor una. Con mi abuela mismo, pues ha estado toda la vida haciendo bolillos para poder comer. Así que. Y todas las mujeres que habían aquí hacían bolillo. Ahora estamos mejor,
porque ahora viene mucha gente vendiendo lo mismo carne, como de verduras, como de todo. Antes, pues, sale, ya tenías que ir ya a las carnicerías, a la Algueña. Si salías para la Algueña, para la Algueña. Que salías para Bartivenda, para Bartivenda. Cuando salías, pues comprabas, ¿sabes tú? Y eso. Y se mataban cerdos, porque mataban casi todas las casas cerdos, punto y menos aquí. Solo decirte una cosa, sí. Ustedes ya te hacían ya tus cañas arriba, ahí colgado toda la longaniza y todas las morcillas y todo. Y después lo conservamos en una tinaja. No sabes lo que es una tinaja. Sí, tinaja de barro de esa, ¿sabes? Mi madre tiene un amasador y bajo el amasador ahí tiene la tinaja. Y allí metía, la colgaba y se mantenía todo. No, no teníamos que congelar ni nada, no como ahora que todo enseguida se congela. Pues antes se pasaba peor, porque estábamos mal, porque no había para manducar, no había para comer, no había dinero. Se ganaba poco menos de nada. Ahora los quejamos, a lo mejor los quejamos, yo qué sé, no sé. Ahora vienen los vendedores a la puerta y te dejan las cosas, lo que necesites. Y antes no. Antes los teníamos, íbamos cuando queríamos, ¿no? Quería ir a las 10 de la noche, la tienda estaba abierta y a las 10 de la noche íbamos. Porque como vivían ahí, pues íbamos a comprar. Habían cabras. Siempre, casi todas las casas tenían ganado. Y la que no tenía, que te iba y te daba medio litro, a lo mejor te echaba medio litro de agua. O sea, si era medio litro, te echaba un cuarto de agua. ¿Me entiendes? Las fiestas del cantón se hacen el primer domingo de septiembre, ¿vale? Se hacen en honor al corazón de Jesús y no es que sea su fecha exacta, ¿vale? La fecha exacta creo que es en junio, julio, creo que es julio, me parece que es exactamente, que es cuando se celebra el corazón de Jesús, pero antiguamente la gente, los vecinos, se iban a trabajar fuera en esas fechas. Y se pospuso, como no estaban, que iban a la siega, creo que era. Entonces se pospuso esa fecha para el primer domingo de septiembre, que se celebra ya el Corazón de Jesús, que son las fiestas patronales de aquí del cantón. Lo que más se hace es la unión del pueblo, ¿vale? Todo el mundo colabora, es algo, se hace su procesión, su típica procesión, claro. Y nada, es un día festivo, de familiar. Y es muy bonito, vamos, viene mucha gente también de todo el entorno. Salíamos prácticamente, pero también aquí hay muy buenas fiestas. Para el pueblo, lo pequeño que es, siempre han habido muy buenas fiestas. Y la gente estamos muy unidas. Apenas decimos algo, enseguida estamos todos, aunque el otro día a lo mejor nos digamos algo, pero estamos unidos para todas esas cosas, ¿sí? Colaboramos en todo. Y hacemos comida de convivencia o cena en la semana antes de las fiestas. Y la pasamos bien. Ahora sí que llevamos 2 años ya sin... Este año hubo un poquito, pero muy poco. Se celebró la misa y la procesión, que no era procesión, sino aquí en el centro. Sacamos 2 pasos y nos vestimos de mantilla y todo el Miércoles Santo. Es el Miércoles Santo, hay procesión. El Cristo de la Humildad, que lo regaló un señor de aquí, Y ese señor ha colaborado mucho, mucho, mucho con el pueblo. El Día de la Vieja antiguamente se hacía, es una figura con trapos, con cojines, ¿vale? Se hacía una vieja, un viejo, ¿vale? Se ponía en las fachadas y lo que quiere decir es la mitad de la cuaresma. Se celebra siempre el día que es la mitad de la cuaresma. Este año cae 23 de marzo y ese cuando se expone en conmemoración a eso, a la mitad de la cuaresma. Es una tradición que, pues, por lo que pasa que los pueblos pequeñitos que al final pues la gente se va yendo fuera y todo. Lo que se ha hecho es intentar recuperar esa tradición con todos los vecinos de volver a... porque ya parecía que iba a menos, ¿vale?
Entonces se ha intentado recuperar esa tradición y la verdad que el pueblo está contribuyendo muchísimo a esta labor de poder recuperar esas tradiciones que de antaño, vamos. La vieja, pues una cosa que han sacado de esta juventud ahora, que esto está muy bien, ha sido toda la vida. Porque yo, mis tías y todo eso han hecho, yo no he hecho nunca vieja, pero ellas sí que han hecho. Y los carnavales también, que mi madre hacía comida el viernes hasta para el martes, porque siempre estaba, se quitaba una ropa y se ponía otra. Le gustaba a ella, a la mujer le gustaban los carnavales y salía a todas estaba vestida. Había unos cuantos que se quitaban una ropa y se ponían otra. El Día de la Vieja antes existía, eso durante mucho tiempo, pero luego hubo una época y que casi se perdió. Hubieron algunas personas como esta que ha entrevistado anteriormente que aún mantuvieron eso, pero cuatro o cinco familias nada más. Y ahora pues se ha reactivado eso otra vez y ya se ha dedicado toda la gente a hacer las viejas. Y parece ser que este año quieren mejorar. Aquí Miguel Ángel es el artífice de esto, el que va a mejorar la fiesta esta de la vieja. Pues mira, nos juntamos y hacemos entre las vecinas, hacemos la vieja, lo intentamos, las viejas son unos muñecos y que los hacemos de trapo y les ponemos unas caretas, los sentamos a la puerta y ya le, y viejo y vieja. La vieja ha sido toda la vida vestida, menos ahora porque ahora hay una pasada, y yo, de inútil, y ya se ha jodido todo. ¿Sabes tú? Pero mi ropa, de vestir las viejas, haciéndose de día ya teníamos la vieja puesta y allí fuera con su capaza, verduras y de todo, que venía de la plaza y a la abuela, ¿sabes? Ay, y todo, los hijos todos de allá para acá corriendo, ¿sabes tú? Sí, Anica también vestía vieja, viejo. A ver, lo gusta eso aquí, lo gusta. La verdad, cada cosa lo que sea. Y se debe de rehacer otra vez. Claro que sí. Porque son las cosas que... Sí, pero yo mira lo que tengo última hora ya, me era muy pesado y no la deshacía. La tenía todo el año tapada arriba, en una saco ya tapada. Y esto eran pequeños y subieron una vez. Madre mía de mi vida, de mi alma, las escaleras casi se matan. Ellos que subieron arriba y vieron las bicharras allí, y eso. Corriendo, mi madre, eso hay que deshacerla enseguida. Casi se matan los chiquillos. ¿Sabes? Sí. A nosotros le gustó a mi madre aquí. Por la noche, pues nos moríamos de risa. Que si le pongo esto, que si el brazo me ha salido torcido, que si no ves que tiene más teta en un lado o en el otro, ¿sabes? Vistiéndola. Y mi madre, uy, ¿sabes? Y nosotros, ja, ja, ja. Y ahí los pasamos ahí la noche, ahí vistiendo a la vieja. La mañana ya, haciéndose de día la vieja a la calle. A mí me enseñó mi abuela a hacer bolillo, tendría 7 u 8 años. Y a partir de ahí ya, pues, hacía, pero no hacía continuo así, porque mi madre tenía 3 hijos y yo tenía que aguardárselos para que ella fuera a trabajar. Y cuando estaba en mi casa, yo hacía. Y a veces me bajaba acá una amiga que tenía aquí a hacer bolillo y me decía, tienes que hacerte una tirá, que es como medio metro. Y dice, si no, no te compro una para gratis. Digo, mira. Y entonces yo hacía bolillo entonces, pero luego ya cuando tenía 14 años por ahí, ya me fui a trabajar al campo. Cogía olivas, cogía los sarmientos, cogía almendras y cortaba uva, todo eso por ahí, por el campo. Pero luego ya con 19 años me casé y ya me fui a Francia con mi marido y estuve allí 5 años. Y cuando vine de Francia, pues ya me puse ya, pues me enseñé a hacer zapatos, y hacía zapatos. Y entonces ya, pues, luego ahí ya, pues cuando no tenía zapatos, me cogí, como tengo 2 o 3 cojines, pues empecé a hacer bolillos, para mí. Porque he hecho bolillos para mi nieto y para mi nieta, he hecho juegos de puntilla ancha. Y yo para mí, pues sí, yo si digo de empezar, pues la empiezo. Tengo allí tengo el bolillo, el cojín, pues ya que es empezado con una puntilla para estos días, y lo tengo allí empezado. Aquí se hacía antes de cocina, pues se hacía gazpachos, se hacía paellas, se hacían cosas de esas, cocido. A lo mejor tenía animales, tenía gallinas, tenía pollo, lo que fuera, matabas y con eso se comían las casas.
pero aquí el arroz con conejo y caracoles, los gazpachos, ajos, comida de ajos, que no sé si la habréis oído alguna vez, que se hace con conejo y se hace luego alioli, está todo bien. La tradición también aquí, las migas, unas migas que se hacen migas de harina y migas de pan seco, se remoja y están riquísimas las migas, pues yo qué sé, a mí me gustan mucho todo, a mí me gustan todas las comidas mucho. Las migas, las gachamigas, para mí una cosa, la gachamiga es la rulera, los arroces que se hacen ahí tan buenos también. A mí me gusta. Luego pues se hace unos zarangollos, se hace un eso de pelotas, relleno. Le damos pelotas, relleno. Pues también. Pues es animar a la gente a que venga, que vea este enclave. A ver, me gusta decirlo de esta manera, que es este rinconcico de la región de Murcia, que es encantador, pequeñito, con su entorno de montañas, de canteras, de tranquilidad, de buena gente, y es eso. Tenemos también poder hacer senderismo, subir a la sierra del Billy, me parece que se llama, que es la segunda más alta de Abanilla, está delante de Kiva, creo que era, y segundo es esta, que tiene casi 1000 metros de altura, en lo que un día despejado se ve el mar perfectamente. El Corazón de Jesús, que no hace mucho que se puso encima de la sierra, que ya se verá más adelante, se puso por eso en honor al Corazón de Jesús, y era porque antiguamente en la loma del viento, que se llama la sierra donde estaba, había una ermita, ¿vale? Entonces por eso ese enclave, que al final esa ermita se destruyó, pero ese enclave al final pues se ha puesto el Corazón de Jesús ahí, que es el que parece que está mirando a todo el pueblo, y es eso, lo bonito. Puntos también, la iglesia también es bastante bonita. Yo les diría que vinieran y que vieran que aquí somos muy acogedores y a ver si les gusta, si no les gusta, pues nada, pero intentamos ayudar a la gente que viene, decirles lo que necesiten y todo, pero bueno. Pues qué vamos a decirle, que vengan, que esto está, este año pasado está muy animado. Y este año pasado está muy animado y este año va a estar más. Que van a venir lo mejor que hay, el caserío mejor que hay por aquí, como este no hay otro. Que me perdonen. Los demás, muy buenos. Yo los quiero mucho, voy de visita y todo, pero el cantón de mi vida. Yo toda la vida en Alicante. ¿Sabes tú, casarme, irme y venir otra vez aquí a la comida este? Y bueno, y soy más feliz que para qué.